¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Bueno, pues en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer un logo para su YouTube, para lo que ustedes gusten, ¿ok? Voy a tratar de hacerlo rápido porque tal vez me pase y al final no tenga tiempo de agradecer por ver mis videos y de desearles un excelente día, ¿ok? Así es que se los deseo ahora y a ver si no me paso el video. Bueno, vamos a empezar. Rapidito así. Vamos a abrir una nueva hoja. Bueno, si ustedes lo quieren agarrar como avatar para su YouTube, pueden hacerlo de 100 por 100 píxeles o de 200, ¿ok? Yo lo voy a hacer de 300 para que se vea un poquito más grande aquí. Bien, ustedes le pueden poner un fondo del que ustedes quieran, de algún wallpaper o de lo que ustedes quieran, foto, lo que sea, o color. Bien, vamos a hacer una nueva capa aquí y vamos a crear un círculo aplastándole al shift, ¿ok? Para que se haga un círculo perfecto. Entonces, una vez hecho esto, vamos a acomodarlo hacia arriba, así que nos queda un espacio aquí abajo. Después de eso, nos vamos a ir aquí a la capa, clic derecho, opciones de fusión, y vamos a hacer tres efectos, que es resplandor exterior, resplandor interior, no, perdón, sombra interior y resplandor exterior, y superposición de degradados. Nos vamos a darle clic aquí para que nos salga la cajita de editor de degradado. Aquí vamos a poner un degradado de esta manera. En esta parte de aquí debe ir un color oscuro, ¿ok? Más o menos así. Pero vamos a copiar este color oscuro para copiarlo en esta cajita de aquí. Pero bueno, en el medio debe de ir una cajita que sea así como un color más bajitito, ¿ok? De los mismos colores, por ejemplo, como aquí. Aquí para que nos salga otra cajita vamos a darle clic. Nos vamos a ir a color para pegarle el color oscuro, ¿ok? En los dos extremos debe ir un color oscuro. Aquí vamos a ponerle un color aún más bajito, más o menos así, para que nos quede así, ¿ok? Bueno, aquí ya le damos OK. Bueno, pues aquí le van a dejar así. Aquí en escala le vamos a poner un poquito más, como 120 más o menos. Nos vamos a sombra interior. En esta parte de aquí debe de ir así, opacidad más o menos entre los 60. No importa, 61, 62, ángulo así. Aquí sí le vamos a poner como, le vamos a poner 50 y aquí le vamos a poner 62, ¿ok? Así. Aquí le dejamos así. Nos vamos a resplandor exterior. Aquí debe de ir normal. Aquí una opacidad entre los 60, ¿ok? Aquí debe de ir un color negro. En esta parte de aquí, el tamaño de píxel debe de ir 1 o 2, ¿ok? En contorno, aquí en calidad y contorno, le vamos a poner este contorno como redondeado, que ya viene en nuestro Photoshop. Bueno, aquí ya le dejamos así y le damos OK. ¿Ok? Bueno, nos vamos hacia abajo, creamos una capa que nos quede entre medio de las dos. Tomamos un pincel de estos como así difuminados, que esté más o menos grandecito, y lo ponemos aquí. Vamos a hacerlo como si lo fuéramos a mover, pero lo que vamos a hacer es hacerlo como un elipse. Vamos a hacerlo así, más o menos de esta manera. Así, me parece que está perfecto. Aquí si quieren le bajamos un poquito la opacidad. Bueno, ¿para qué es esto? Para que si ustedes notan, aquí me está haciendo un efecto como si tuviera sombra mi círculo, ¿ok? Bien, ya una vez hecho esto, nos vamos a ir arriba para crear una capa. Vamos a tomar un pincel iguales de estos, así no importa el tamaño, lo que importa es lo siguiente. Nos vamos a ir hacia la caja de pinceles para editarlo. Si no la tienen ustedes aquí en esta parte de aquí, nos vamos a ir a ventana y la vamos a poner aquí en ese pinceles. Bueno, aquí nada más les voy a mostrar los valores que debe de tener el video. Bueno, es que yo ya tengo un pincel aquí y nada más les voy a enseñar los valores, ¿ok? Ay, perdón, así. Nos debe de quedar así, miren. Como está aquí, donde está esta cosita. Entonces aquí debe ir así, como ya les dije, 40%, así todo esto. Pausen el video para que lo chequen bien. Así, todo. Como ya les dije, pausen el video para que chequen, ¿ok? Aquí debe ir así. Aquí nada más le ponemos dos palomitas para que, bueno, dos palomitas sin necesidad de editar nada, ¿ok? Para que guarden su pincel, le van a dar aquí en este ojito de abajo. Le van a aplastar y le van a poner el nombre o si lo quieren dejar así, nada más le dan OK y les va a salir hasta el final de su caja de pinceles. Bien, una vez hecho esto lo vamos a poner en color blanco y nosotros vamos a decorar más o menos así, no importa cómo quede. Si se le salió algo, pues borramos. Así.
ya ustedes con más calma, ¿ok? Esto va a ser rapidito. Aquí en normal le vamos a poner superponer para que nos quede de esta manera. Vamos a duplicar la capa, vamos a seleccionar la de abajo y nos vamos a ir hacia filtro desenfoque de movimiento. Aquí le vamos a dar un movimiento más o menos, bueno, ahí donde estaba me parece que está pare, más o menos así. Y bueno, le damos OK. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar la capa del primer círculo que hicimos para luego irnos a la varita mágica y seleccionarla, ¿ok? Entonces vamos a crear una capa encima de ella y vamos a rellenarla. Y así nos vamos a ir a filtro, interpretar y le vamos a poner en nubes, ¿ok? Entonces tú le vas a apretar control F. Y tú le vas a poner el efecto de nube que tú quieras, ¿ok? Donde a ti te parezca que está padre. Más o menos, bueno, ahí lo voy a dejar yo, así es una muestra rapidito. Entonces aquí mismo le vas a poner en luz fuerte. Y nos va a quedar así. Ya podemos deseleccionar con control D. Si se te hace que se te quedó así como muy negro y así, lo único que vas a hacer es bajarle la opacidad. Ahí, me parece que está padre. Entonces, ahora sí nos vamos a ir hasta arriba, vamos a crear una nueva capa y vamos a tomar la herramienta de elipse, ¿ok? Y vamos a hacer una elipse. Aquí debe de ir, encima debe de ir el blanco, ¿ok? Encima del negro. Vamos a crear uno más o menos de esta manera. Vamos a subirla. Es para que nos crea un efecto así como de gloss, ¿ok? En relleno la vamos a poner hasta 0%. Le damos clic derecho a la capa, opciones de fusión. Nos vamos hacia degradado, superposición de degradado. Aquí en invertir, aquí le van a dejar así, invertir, le van a poner la palomita, le van a dar clic en el degradado para que nos salga la cajita. Le vamos a dar clic a este. Su Photoshop ya lo trae y como aquí le pusieron en blanco, aquí les va a salir en blanco. Le damos OK y aquí le vamos a mover poquito hacia 130 más o menos, entre los ciento y tanto, ¿ok? 130 y tanto. Entonces ahí ya lo tenemos, le damos OK. Y bueno, pues aquí nos quedó ya pues nuestro logo. Ya ustedes como gusten, ¿cómo se dice? Perdón, editarlo, pueden ponerle lo que ustedes quieran. A otra cosita más, si quieren darle un efecto de botón, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ojalá que no se me pase el video, pero bueno. Vamos a darle clic a esta capa de aquí, hacemos para hacer una nueva capa, ¿ok? Vamos a tomar un pincel que esté un poquito más grande que el de nosotros. Ok, más o menos así, un poquitito más grande. Lo vamos a poner en color negro. Y le vamos a dar clic ahí para que nos salga el contorno de la ruedita. Nos vamos hacia opciones de fusión, pincel y relieve. Aquí donde dice técnica, redondeado, le ponemos cincel blando. Y en tamaño lo ponemos hasta arriba. Y aquí pues también le movemos un poquitito, casi nada, más o menos ahí. Y aquí también, casi nada, más o le bajamos todo esto más o menos hacia 15%, ¿ok? Y le damos OK. Y aquí nos va a quedar como si fuera un botón, ¿ok? Ya ustedes le ponen el nombre, lo que ustedes le quieran poner a su gusto, ¿ok? A ver, aquí le voy a poner mi nombre yo para. Y bueno, ahí está, más o menos así. Ya como ustedes gusten ponerle más abajo, como les dije, cositas abajo, si quieren ponerle algún fondo, ¿ok? Bueno, pues eso es todo. Espero que les haya servido este tutorial. Ah, otra cosita también que casi se me pasaba. Si ustedes quieren logos de más colores y no quieren volver a hacerlos, bueno, lo único que vamos a hacer aquí es irnos a este círculo, le vamos a poner tono saturación y lo único que vamos a hacer es moverle esta parte aquí donde dice tono. Miren, por ejemplo, yo me voy a hacer una rosita y ahí me va a quedar, ¿ok? Bueno, pues eso es todo y nos vemos hasta la próxima. Bye, espero que no se me pase el video.